Grupo Cero Televisión. Poesía más poesía, adelante. Nuestro querido programa. Sobredosis. Toda la semana esperando este momento de respiración poética. Bueno, viene una mujer hoy, ¿no? Sí. Otra. Otra mujer. Esta vez es argentina. Que no es argentina, es suiza. Nació en Suiza, lo que pasa es que vivió toda la vida. Pero la nacionalidad es considerada argentina. La nacionalidad no depende del lugar de nacimiento. No, claro. Cuando uno nace, no se entera. Vivió toda la vida y publicó todos sus libros. Hija de padres argentinos, además. ¿Y por qué nació en Suiza tan lejos? Por eso, los padres viajan y entonces ya eres de una nacionalidad, porque los padres viajan. El padre me la culpa la tienen los padres siempre. A ver, ¿cómo era, Cruz? En 1892 nace Alfonsina Storni, en Suiza. Es por viajes, digo. El padre del romanticismo. Sí. En 1906 tomé lo que hablaba de ella, porque tampoco es que hay tampoco tantas anécdotas, pero sí todas las cosas que hizo, los libros que publicó y dónde trabajó y a qué participó, principalmente eso. En 1906 muere el padre y Alfonsina empieza a trabajar en una fábrica de gorras. Allí se la conoce por su buen humor y su participación en la lucha por las reivindicaciones sociales, enrolada en las filas anarquistas. En 1907 realiza sus primeras experiencias como actriz en la compañía teatral de Manuel Cordero. Eso está en Argentina ya, ¿no? Sí, ya todo es en Argentina. Porque o sea, nació ella y enseguida se fue. Nació, pero fue, digo, me parece que era el padre que era de allí, de Suiza, y vino a Argentina, luego volvió porque se enfermó y como entendí como que tenía morriña de la tierra, volvieron, tuvieron a Alfonsina y luego otra vez volvieron a Argentina y ella ya vivió allí todo el tiempo, estudió y todo fue ahí en Argentina. O sea, fue una cosa de los padres y de muy pequeña. Digo que el padre muere pronto y ella se pone a trabajar también muy pronto y trabaja para pagarse los estudios. Uh-huh. Y además hace un montón de cosas, ¿no? Hace de actriz, luego crean una cátedra de recitadora, digo que se mueve un montón, es maestra, sí, digo que eso es para lo que estudia. Pero aparte de estudiar, publica todo el tiempo en revistas, en periódicos, uh-huh. Hace... como críticas de los tiempos, hace comentarios. Ahora lo vemos. Que era muy moderna también para su tiempo, porque digo que las mujeres tuvo un hijo sin casarse, y lo que pasa es que en su poesía está tanto la moral que existía, ¿no? Como, digo, en el sentido del amor, la mujer sometida, como la reivindicativa, la independiente, la que critica eso que pasa, digo que están un poco... después de incorporarse como actriz, hace una gira durante todo un año. En 1909 parte hacia Coronda para estudiar en la Escuela Normal Mixta de Maestros Rurales. Trabaja. Coronda es una está en una provincia del uh-huh. litoral argentino. Ajá. Entre ríos, creo que. Sí, se va ahí y ¿qué hace? A Coronda estudia de maestro rural. Uh-huh. En la Escuela Normal Mixta de Maestros Rurales, sí. Trabaja en el mismo sitio como celadora para poder solventar sus estudios, que completa 2 años más tarde. Y comienza su carrera docente en Rosario. Colabora regularmente en revistas Mundo Rosarino y Monos y Monadas.
con solo 19 años, es vicepresidenta del Comité Feminista de Santa Fe. En 1912 se traslada a Buenos Aires. El 21 de abril nace su hijo Alejandro Alfonso Storni. Trabaja como cajera en una farmacia, como vendedora. Luego es corresponsal psicológica para la firma Freisas Hermanos. Colabora en Caras y Caretas y Fray Mocho. Dos revistas importantísimas de literatura. En 1916 publica su primer libro, La inquietud del Rosal, en la editorial Thor, con prólogo de Julián Lastra. Colabora en El Hogar, Mundo Argentino, Atlántida. Se vincula con el grupo intelectual de la revista Mundo Argentino y Atlántida. Y se vincula con el grupo intelectual de la revista Nosotros, que dirige Roberto F. Giusti, y que se compone, entre otros, por Manuel Gálvez, Arturo Capdevila, Alberto Gerchunov y José Ingenieros, que luego va a tener una relación importante con él, ¿no? No habla como que era amante, sino que era un buen amigo, digo, así entendí. Giusti, la primera. Las alarmas de Cruz. Que Cruz está un poco alarmada. O no, está alarmada, por eso lo pasa. Pasa el móvil, se lo pasa. Bueno, bueno, leemos un poema. Sí, ahora enseguida. Ya está, ya llega, porque dice... Ya llega. Sí, Giusti cuenta que fue la primera mujer en participar de los banquetes de escritores, cuyo remate obligatorio fue durante muchos años la casa de Oliverio Girondo. La aparición de su primer libro produjo escándalo, especialmente por el poema La Loba. Alfonsina debe dejar su empleo. ¿La Loba está? ¿Sí? ¿Por un poema? A ver. Vamos a ver. La Loba. A la memoria de mi desdichada amiga J.C.P., porque este fue su verbo. Yo soy como la loba. Quebré con el rebaño y me fui a la montaña, fatigada del llano. Yo tengo un hijo fruto del amor, de amor sin ley, que no pude ser como las otras, casta de buey, con yugo al cuello, libre se eleve mi cabeza. Yo quiero con mis manos apartar la maleza. Mirad cómo se ríen y cómo me señalan, porque lo digo así, las ovejitas balan, porque ven que una loba ha entrado en el corral y saben que las lobas vienen del matorral. Pobrecitas y mansas ovejas del rebaño, no temáis a la loba, ella no os hará daño, pero tampoco riáis, que sus dientes son finos y en el bosque aprendieron sus manejos felinos. No os robará la loba al pastor, no os inquietéis. Yo sé que alguien lo dijo y vosotras lo creéis, pero sin fundamento, que no saben robar. Esa loba, sus dientes son armas de matar. Ha entrado en el corral porque sí, porque gusta de ver cómo al llegar el rebaño se asusta y cómo disimula con risa su temor, bosquejando en el gesto un extraño escozor. Id, si acaso podéis, frente a frente a la loba y robadle el cachorro, no vayáis en la boba conjunción de un rebaño, ni llevéis un pastor, id solas, fuerza, fuerza, oponed el valor. Ovejitas, mostradme los dientes, qué pequeños, no podréis, pobrecitas, caminar sin los dueños por la montaña abrupta, que si el tigre os acecha,
No sabréis defenderos, moriréis en la brecha. Yo soy como la loba, ando sola y me río del rebaño. El sustento me lo gano y es mío, donde quiera que sea, que yo tengo una mano que sabe trabajar y un cerebro que es sano. La que no pueda seguirme, que se venga conmigo, pero yo estoy de pie, de frente al enemigo, la vida, y no temo su arrebato fatal, porque tengo en la mano siempre pronto un puñal. Elijo, y después yo, y después lo que sea, aquello que me llame más pronto a la pelea. A veces la ilusión de un capullo de amor que yo sé malograr antes que se haga flor. Yo soy como la loba, quebré con el rebaño y me fui a la montaña fatigada del llano. Por ese poema. Qué barbaridad. Claro, las damas de beneficencia, que son las ovejas, habrán protestado un montón. Claro. Toda la derecha femenina. Claro, ¿no? Todas las mujeres, ¿eh? Bueno, sí. Pero muchas, más allá de toda la envidia, todo lo... Y por ser madre soltera y... Todo eso. Y por ser poeta. Y es muy curioso, ¿no?, lo que dice. No temáis que vaya a robar a vuestro pastor. Porque, claro, se catalogaba de puta una mujer que tenía un hijo fuera del matrimonio. Pero yo me acuerdo haber visto ahí la imagen cuando, digo, porque Simone de Beauvoir, cuando publicó El segundo sexo, le tiraban piedras en la calle a la publicación. No, ni hijo, ni amante, sino la escritura. La escritura se la tiraban a ella, su hijo. Claro. No escribían algo en contra de lo que ella había escrito, ¿no? Le tiraban una piedra. Claro, porque venía a despertar la mujer, ¿no? Sí, la humanidad también, lo humano, ¿no? La escritura. Claro, claro. Pero que las mujeres, ¿no? Que a veces decimos, claro, que las mujeres son unas que también son las que dicen no. Nada de cambio, sigamos todo como estamos. Sí, sí. Siempre va a ocurrir así, ¿no? Hombre y mujeres. Digo, no todo el mundo va a estar de acuerdo. No, ya sé, pero que lo que me sorprende es que a veces ves que es en la mujer misma donde está la fuerza mayor de retener el avance, el progreso, que es ella, claro, que es la resistencia está más en ella. Tantos años de... Bueno, no sé, no se puede medir, ¿no? Tantos siglos de represión, eso es... ¿Dónde está el prestigio también? Y también hay un beneficio secundario, ¿no? En esa situación. Sí, que la mujer estaba cómoda también en esa situación. No, y estaba preparada para eso también. Digo que más preparada que la... Educada para eso. Sí, digo, las educaban para... Para eso, entonces salirse de eso, pues tiene que ser alguien... Por eso la llamo ovejita, ¿no? Muy fuerte, claro, porque estáis preparadas para estar ahí en el coral. Bueno. Principio de siglo, ¿no? ¿Del coral? Sí, pues. Bueno, seguimos. Ah, de la... No, si no... El teléfono de Cruz. Es que... Tenemos que contar con Cruz y su teléfono. La próxima vez vamos a traer un vibrador de verdad, que vibre de verdad. Bueno, seguimos. En 1918 publica Dulce Daño, que incluye Tú me quieres blanca, y comienza ya a tener éxito de público. Sus libros se reeditan rápidamente y siguen provocando escándalo entre hombres y mujeres. Continúa con sus colaboraciones periodísticas. Trabaja como celadora en la Escuela de Débiles Mentales de Parque Chacabuco. Conoce a Fermín Estrella Gutiérrez. Gutiérrez, claro. Ahí están las hijas de Fermín Estrella Gutiérrez escribiendo poesía en Facebook. Ajá. Ah, saques ese en el... Ya son mujeres grandes, ¿no? Claro. ¿Pero lo conoció en el hospital psiquiátrico? No, no dice que lo conociera. Dice que en esa época, que en ese año, lo conoce.
Leemos, ¿tú me quieres Blanca? Está por aquí. Sí. Tú me quieres Blanca. Tú me quieres Alba. Me quieres de espumas. Me quieres de nácar. Que sea azucena sobre todas, casta. De perfume tenue, corola cerrada. Ni un rayo de luna filtrado me haya. Ni una margarita se diga mi hermana. Tú me quieres nívea, tú me quieres blanca, tú me quieres alba. Tú que hubiste todas las copas a mano, de frutos y mieles, los labios morados. Tú que en el banquete cubierto de pámpanos dejaste las carnes festejando a Baco. Tú que en los jardines negros del engaño, vestido de rojo, corriste al estrago. Tú que el esqueleto conservas intacto, no sé todavía por cuáles milagros, me pretendes blanca, Dios te lo perdone, me pretendes casta, Dios te lo perdone, me pretendes alba. Huye hacia los bosques, vete a la montaña, límpiate la boca, vive en las cabañas, toca con las manos la tierra mojada, alimenta el cuerpo con raíz amarga, bebe de las rocas, duerme sobre escarcha, renueva tejidos con salitre y agua, habla con los pájaros y llévate al alba. Y cuando las carnes te sean tornadas y cuando hayas puesto en ellas el alma que por las alcobas se quedó enredada, entonces, buen hombre, preténdeme blanca, preténdeme nívea, preténdeme casta. Era la selección de Cruz también, ¿no? Sí, feminista. Sí, también. No todos son así, pero digo que tomé los que encontré. No dejé pasar ni uno. No, digo porque tampoco es que haga una crítica. Sí, sí. Es una crítica bastante con lo que pasaba, no es que se meta. Digo, hay algunas que se meten más con los hombres. Pero esto es simplemente mostrar lo que había, ¿no? Uh-huh. En 1919 publica Irremediablemente, que incluye Hombre pequeñito y su opuesto Oye. Ya no de esos que nombra no hay más poemas. No, okay. Se hace cargo hay de Irremediablemente hay poemas, sí, en su libro. Se hace cargo de la sección Feminidades o Vida Femenina en el periódico La Nota y utiliza ese espacio para llevar a cabo una lucha decidida en favor de los derechos de la mujer y del niño. Se vincula con centros feministas y socialistas. Irremediablemente, si hay algún sí, poema. Sí, yo tengo un poema aquí que se llama Bien pudiera ser. Bien pudiera ser que todo lo que en verso he sentido no fuera más que aquello que nunca pudo ser. No fuera más que algo vedado y reprimido de familia en familia, de mujer en mujer. Dicen que en los solares de mi gente medido estaba todo aquello que se debía hacer. Dicen que silenciosas las mujeres han sido de mi casa materna. Ah, bien pudiera ser. A veces en mi madre apuntaron antojos de liberarse, pero se le subió a los ojos una honda amargura y en la sombra lloró. Y todo esto mordiente, vencido, mutilado, todo esto que se hallaba en su alma encerrado, pienso que sin quererlo, lo he libertado yo. Veinte claro. Siglos, otro. Claro, otro. Claro que es interesante, ¿no? Porque claro, de ver que decir, lo he visto el querer liberarse claro. De las otras mujeres. Lo ha pasado claro. de generación en generación, ¿no? Pero de mujer yo lo a mujer, he visto dice. Y yo entonces me ha pasado de, para de, que pase la acción, de ¿no? mi madre. Claro, de la madre claro. a la hija, de la hija a su hija, de la hija pero, a su claro, hija y ella. Lo que ella tomó fue el deseo de liberarse, no, no claro. el llanto y el sometimiento. Voy a leer 20 siglos, ¿qué dice? Para decirte, amor, que te deseo, sin los rubores falsos del instinto, estuve atada como Prometeo, pero una tarde me salí del cinto.
Son 20 siglos que movió mi mano para poder decirte sin rubores que la luz edifique, mis amores. Son 20 siglos los que alzó mi mano. Pasan las flechas sobre mi cabeza, pasan las flechas, aguzados dardos. Son 20 siglos de terribles fardos. Sentí su peso al liberarme de ellos. Claro. Estamos ahí. Y ahí se libera ahí cuando escribe, ¿no?, ese poema, ¿no? Claro, ahí lo dice, ¿no? Es cuando puede liberarme. Ah, que se libera cuando lo escribe, cuando escribe y claro. Pues, esa es la liberación, la escritura. Que se da cuenta, ¿no?, del sometimiento al que estaba. Te permite ver el sometimiento al que está sometido, la escritura. Hay más, época, ¿no? Principio de siglo. Aquí hay otro. 1902, igual hay de dulce daño. 1992. 1892. Los cesantes de Olga Orozco, ¿no? Es como una generación antes de Olga Orozco. Y ahí la interpretación de los sueños de... Sí, porque Olga Orozco es de 1920. Claro, es la generación después, sí, antes, ¿no? Sí, por eso, sí. Pero que digamos que... En este principio de siglo la mujer sale a la fábrica a trabajar en la época, sí, de la era industrial, ¿no? De la guerra. Se inaugura. Claro. Entonces ya las mujeres... ¿No? Sí, pero sobre todo con la Primera Guerra Mundial, cuando los hombres se van a luchar, es cuando las mujeres van a trabajar. Europa, sí, pero en Europa, en Argentina, el ritmo es ahí. Sí, también están diferente con la votación femenina, que sí, pues la mujer puede votar, digo, que están con todas esas reivindicaciones. Sí. Bueno, ¿algún poema más de Hay otra de mujer Dulce? Que fue... Yo tengo este, de Irremediable. De Dulce Daño. ¿De qué? Dulce Daño. No, pero en esa época hay otra mujer que ahora festejaron su nacimiento, 100 años, qué sé yo, que es la Morove Justo, que era se afilió al Partido Socialista y también era una feminista que llegó a jueza y ahí instituyó leyes para el beneficio de la mujer. Digo que en esa época surge la cosa más revolucionaria, ¿no? Sí. La mujer saliendo al mundo. Sí, por algunos artículos además es como las mujeres que estudian son las que más, las que hacen el movimiento, ¿no? Las médicos, las que trabajan, están un poco fuera de la casa. Claro. Bueno. A ver, ¿algún poema? De Dulce Daño. Dulce Daño. Dulce Daño o Remedio. Tú y yo. Mi casa está llena de mirtos. La tuya está llena de rosas. ¿Has visto a mis blancas ventanas llegar tus palomas? Tu casa está llena de lirios. La mía sonríe a amapolas. ¿Has visto rodando en mis patios ramas de tus frondas? De mármoles blancos y negros tu casa vetusta se adorna. Y mármoles blancos y negros llevan a mi alcoba. Si luces enciende tu casa, mi casa de luz se corona. ¿No sientes llegar de la mía sonidos de loza? De día, de tarde, de noche, te sigo por selvas y frondas. ¿No hueles que exhalan mis labios profundos aromas? De día, de tarde, de noche, te sigo por selvas y frondas. ¿No sientes que atrás de tus pasos se quiebran las hojas? ¿No has visto regadas tus plantas, de frutas cargadas las moras, sin matas las sendas, las ramas henchidas de pomas? Cuidando tu casa en silencio, me encuentra despierta la aurora, cuidando en silencio tus plantas, podando tus rosas. Tu casa proyecta en mi casa, de tarde alargada su sombra, y nunca miraste sus muros cargados de rosas. Igual a tus patios, mis patios, que surcan iguales palomas, y nunca has mirado mi casa, cortado mis rosas. Igual a tus lirios, mis lirios, que iguales octubres enfloran, y nunca has mirado mi casa, cortado mis rosas. Sí,
Sí, está la cosa esa, ¿no? Yo te amo mucho, pero tú me amas mucho y no haces lo mismo. Digo que a la mujer también le pasan esas cosas, ¿no? Que siempre se muestra en los hombres, ¿no? Como sí. La mujer también se enamora y puede, no puede. Y además, ¿no? En aquella época tampoco es que podía hacer mucho. La mujer o el tipo miraba y le hablaba o no debía ser tan fácil. Bueno, en 1920 inicia una etapa de transición en su obra poética, con la aparición de Languidez, su cuarto libro, atacado por la crítica en tanto comienza a apartarse de la lírica confesional, pero recibe en 1925 el primer premio municipal. Comienza a colaborar con La Nación con el seudónimo de Tao Lao. Viaja por primera vez a Montevideo y conoce a Juana de Barburú. Ah, muy linda. Claro, bueno, también conoce a Prima Guaraní, ¿no? Sí. Bueno, de Ibarburu. Sí. Bueno, estaba en un núcleo de gente muy adelantada, ¿no? Porque era el grupo de Oliverio Girondo, eran traviesos, eran la vanguardia de la poesía argentina. Uh-huh. Así que estaba ahí, ¿no? Ella también, como una luchadora. Sí, hay algún poema, ¿no? De Languidez. Sí. Van pasando mujeres. Cada día que pasa, más dueña de mí misma. Sobre mí misma cierro mi mirada interior. En medio de los seres la soledad me abisma. Ya ni domino esclavos, ni tolero, señor. Ahora van pasando mujeres a mi lado, cuyos ojos trascienden la divina ilusión. Es fácil paso, el fácil paso llevan de un cuerpo aligerado. Se ve que poco o nada les pesa el corazón. Algunas tienen ojos azules e inocentes. Van soñando embriagadas, los pasos al azar. La claridad del cielo se aposenta en sus frentes y como son muy finas, se les oye soñar. Sonrío a su belleza, tiemblo por sus sueños, el fino tul de su alma, ¿quién lo recogerá? Son pequeñas criaturas, mañana tendrán dueños y ella pedirá flores y él no comprenderá. Les lleva una ventaja que place a mi conciencia. Los sueños que ellas tejen no los supe tejer. Y en mis manos ignorantes no perdí mi inocencia. Cuando nunca la tuve, no la pude perder. Nací yo sin blancura. Pequeña todavía el pequeño cerebro se puso a combinar. Cuenta mi pobre madre que como comprendía, yo aprendí temprano la ciencia del llorar. Y el llanto fue la llama que secó mi blancura en las raíces mismas del árbol sin brotar. Y el alma está candente de aquella quemadura. Hierro al rojo mi vida, ¿cómo pude durar? Alma mía, la sola, tu limpieza escondida con orgullo sombrío, nadie la arrullará. Si en música divina fuera el alma dormida, el alma, comprendiendo, no despertara ya. Tengo sueño, mujeres, tengo un sueño profundo. Oh, humanos, en puntillas el paso deslizad. Mi corazón susurra, me haga silencio el mundo y mi alma musita, fatigada, callad. Qué diferente, ¿no? Hay otro, ¿no? Otro poema. Ese es lo que leemos en portugués. Sí. Letanías de la Tierra Muerta.
a Gabriela Mistral. Chile. De la época de ella, poeta chilena. Claro. También maestra, me parece. Sí, Gabriela. También era maestra. Llegará un día en que la raza humana se habrá secado como planta vana, y el viejo sol en el espacio sea carbón inútil de apagada tea. Llegará un día en que el enfriado mundo será un silencio lúgubre y profundo. Una gran sombra rodeará la esfera donde no volverá la primavera. La tierra muerta, como un ojo ciego, seguirá andando siempre sin sosiego. Pero en la sombra, a tientas, solitaria, sin un canto, ni un ay, ni una plegaria, sola, con sus criaturas preferidas, en el seno, cansadas y dormidas. Madre que marcha aún con el veneno de los hijos ya muertos en el seno. Ni una ciudad de pie. Ruinas y escombros soportará sobre los muertos hombros. Desde ahí arriba, negra la montaña, la mirará con expresión huraña. Y así, angustiado en su dureza, a solas, soñará con sus buques y sus olas, y pasará los años en acecho de un solo barco que le surque el pecho. Y allá, donde la tierra se le aduna, ensoñará la playa con la luna. Y ya nada tendrá más que el deseo, pues la luna será otro mausoleo. En vano querrá el bloque mover bocas para tragar los hombres, y las rocas oír sobre ellas el horrendo grito del náufrago clamando al infinito. Ya nada quedará. De polo a polo lo habrá barrido todo un viento solo. Voluptuosas moradas de latinos y míseros refugios de beduinos. Oscuras cuevas de los esquimales y finas y lujosas catedrales. Y negros, y amarillos, y cobrizos, y blancos, y malayos, y mestizos. Se mirarán entonces bajo tierra pidiéndose perdón por tanta guerra. De las manos tomados, la redonda tierra circundarán en una ronda y germinarán en coro de lamentos. ¡Oh, cuántos vanos, torpes sufrimientos! La tierra era un jardín lleno de rosas y lleno de ciudades primorosas. Se recostaban sobre ríos unas, otras sobre los bosques y lagunas. Entre ellas se tendían finos rieles que eran a modo de esperanza fieles. Y florecía el campo, y todo era risueño y fresco como una pradera. Y en vez de comprender, puñal en mano, estábamos hermano contra hermano. Calumniábanse entre ellas las mujeres y poblaban el mundo mercaderes. Íbamos todos contra el que era bueno a cargarlo de lodo y de veneno. Y ahora, blancos huesos, la redonda tierra rodeamos en hermana ronda. Y de la humana, nuestra llamarada, sobre la tierra en pie no queda nada. Pero quién sabe si una estatua muda de pie no quede aún sola y desnuda. Y así, surcando por las sombras, sea el último refugio de la idea. El último refugio de la forma que quiso definir de Dios la norma. Y que, aplastada por su sutileza, sin entenderla, dio con la belleza. Y alguna dulce, cariñosa estrella preguntará tal vez, ¿quién es aquella? ¿Quién es esa mujer que así se atreve, sola, en el mundo muerto que se mueve? Y la amará, por celestial instinto, hasta que caiga al fin desde su plinto. Y acaso un día, por piedad sin nombre, hacia esta pobre tierra y hacia el hombre, la luz de un sol que viaje pasajero vuelva a encendiarla en su fulgor primero y le insinúe, oh fatigada esfera, sueña un momento con la primavera, absórbeme un instante,
soy el alma universal que muda y no se calma. ¿Cómo se moverán bajo la tierra aquellos muertos que su seno encierra? ¿Cómo, pujando hacia la luz divina, querrán volar al que los ilumina? Mas será en vano que los muertos ojos pretendan alcanzar los rayos rojos. En vano, en vano. Demasiado espesas serán las capas, ay, sobre sus huesas. Amontonados todos y vencidos, ya no podrán dejar los viejos nidos. Y al llamado del astro pasajero, ningún hombre podrá gritar: ¡yo quiero! Que yo esta mañana. ¡Yo quiero! No sé. Bueno. Muy bien. Muy bonito. ¿Otra? Seguimos. Roberto F. Giusti crea para ella una cátedra especial de declamación en el Teatro Infantil Labardén. Viajaré. ¿Viste? Sí, todavía existe. Cátedras. ¿Ah, sí? Existía hace 7 años. Era un teatro para niños en Labardén. Ajá. Era como una... Teatro infantil. Si no tenías el Teatro Labardén, no ibas, no entrabas dentro de la movida general, ¿no? Ajá. Un teatro para niños en Labardén. Viaja regularmente a Los Cocos, Córdoba, por consejo médico de su amigo José Ingenieros, en busca de descanso. En 1923, el doctor Sagarna crea para ella una cátedra de declamación en la Escuela Normal de Lenguas Vivas. Participa en reuniones literarias, especialmente las del grupo Anaconda, donde traba amistad con Horacio Quiroga y Baldomero Fernández Moreno. Con Horacio Quiroga parece que tuvo una relación. Sí, sí, sí. Que la invitó a vivir, él vivía en la selva por temporadas, y la invitó a vivir a la selva y ahí ella dijo que no. Como la historia de Josefina, ¿no? Sí. Exhibe sus dotes histriónicas y un humor siempre mordaz. Organiza también recitales poéticos en los barrios de Buenos Aires. En 1924 se edita en España una antología de su obra. 1925 publica uno de sus más celebrados libros, Ocre, y comienza a jugar con la autoparodia, con poemas como La ronda de las muchachas y Fiesta. El libro alcanzó 3 ediciones y fue traducido al francés. Se organiza, ¿viste ya? Sí. Empezó bastante pronto a tener fama, digo, al principio ahí en Argentina y luego más internacional. Se organiza gracias a su iniciativa la primera fiesta de la poesía en Mar del Plata. Hacía ya varios años que Alfonsina pasaba sus veranos allí. Bueno, si queréis leemos algún libro de Ocre. De Ocre. Sí. Yo tengo un saludo. Saludo al hombre. De Ocre. Con mayúscula escribo tu nombre y te saludo, hombre. Mientras depongo mi femenino escudo en sencilla y valiente confesión de derrota. Omnívoro, naciste para llevar la cota y yo el sexo, pesado como un carro de acero y humilde, se delata su función de granero. Brindo por tu adiestrada libertad, la soltura con que te sientes hijo claro de la natura y lector aplicado de aquel su abecedario que enseña el solo verbo que es interplanetario. Mas no con gesto humilde, instintivo, anhelante, tu pecho se deforma en boca del lactante. No se ajusta a tu carne pasajera belleza que se acrece con artes que le son de pereza. Tu juventud más alta se hace de pensamientos, las ideas son rosas y rosas los ungüentos. ¿No eres el desligado, sire, por excelencia? Salud, en versos te hago mi fina reverencia. Este también es de otro. La palabra.
naturaleza, gracias por este don supremo del verso que me diste. Yo soy la mujer triste a quien Caronte ya mostró su remo. ¿Qué fuera de mi vida sin la dulce palabra? Como el óxido labra sus arabescos ocres, yo me grabé en los hombres, sublimes o mediocres. Mientras vaciaba el pomo caliente de mi pecho, no sentía el acecho torvo y feroz de la sirena negra. Me salí de mi carne, gocé el goce más alto, oponer una frase de basalto al genio oscuro que nos desintegra. Seguimos un poquito. En 1926 publica su primer y único libro de poemas en prosa, Poemas de amor, que fue marginado por público y crítica. No me gustó los poemas en prosa, no. En 1927 se estrena en el Teatro Cervantes su primera obra teatral, El amo del mundo, con escasa repercusión de pública y crítica, público, y baja de cartel al tercer día. ¡Opa! Tuvo más éxito con la poesía. Sí. Viaja a Europa en 1930 con su amiga Blanca de la Vega, dicta conferencias en España con gran resonancia, publica sus impresiones de viaje en La Nación. En 1931 se publican sus obras teatrales Cimbelina en 1900 y pico y Polixena y la Cenicienta, bajo el título general de Dos farsas pirotécnicas. En 1932 realiza su segundo viaje a Europa en compañía de su hijo Alejandro. ¿Hay algún poema más de Ocre? No. Bueno, en 1935 publica Mundo de siete pozos, el libro que marca ya la liberación de género, poema de amor, y un nuevo rumbo para su escritura. En el mismo año descubre que padece de un tumor en el pecho y es operada. Desde hace tiempo pasa parte de sus veranos en Uruguay, cuyas costas son el escenario de muchos de sus poemas al Río de la Plata. ¿Leemos algún poema? Yo tengo El mundo de los siete pozos. Dale. Se balancea arriba, sobre el cuello, el mundo de las siete puertas, la humana cabeza, redonda como dos planetas, arde en su centro el núcleo primero, ósea la corteza, sobre ella el limo dérmico sembrado del bosque espeso de la cabellera. Desde el núcleo en marcas absolutas y azules asciende el agua de la mirada y abre las suaves puertas de los ojos como mares en la tierra, tan quietas. Esas mansas aguas de Dios que sobre ellas mariposas e insectos de oro se balancean. Y las otras dos puertas, las antenas acurrucadas en las catacumbas que inician las orejas, pozos de sonidos, caracoles de nácar donde resuena la palabra expresada y la no expresa, tubos colocados a derecha e izquierda para que el mar no calle nunca y el ala mecánica de los mundos rumorosa sea. Y la montaña alzada sobre la línea ecuatorial de la cabeza, la nariz de batientes de cera por donde comienza a callarse el color de la vida, las dos puertas por donde adelanta... Bueno... Las dos puertas por donde adelanta flores, ramas y frutas, la serpentina olorosa de la primavera y el cráter de la boca, de bordes ardidos y paredes calcinadas y resecas, el cráter que arroja el azufre de las palabras violentas, el humo denso que viene del corazón y su tormenta. La puerta en corales labradas, suntuosos,
por donde engulle la bestia, y el ángel canta y sonríe, y el volcán humano desconcierta. Se balancea arriba, sobre el cuello, el mundo de los siete pozos, la humana cabeza, y se abren paraderas rosadas en sus valles de seda, las mejillas musgosas y riel sobre la comba de la frente, desierto blanco, la luz lejana de una luna muerta. Yo también tengo una también, ¿eh? Del mundo de siete pozos. Agrio está el mundo. Agrio está el mundo, inmaduro, detenido. Sus bosques florecen puntas de acero. Suben las viejas tumbas a la superficie. El agua de los mares acuna casas de espanto. Agrio está el sol sobre el mundo, ahogados en los vaos que de él ascienden, inmaduro, detenido. Agria está la luna sobre el mundo, verde, destenida. Caza fantasmas con sus patines húmedos. Agrio está el viento sobre el mundo. Alza nubes de insectos muertos. Se ata roto a las torres. Se anuda crespones de llanto. Pesa sobre los techos. Agrio está el hombre sobre el mundo, balanceándose sobre sus piernas, a sus espaldas, todo desierto de piedras, a su frente, todo desierto de soles, ciego. Muy bien. Que cambia la poesía, pero también como la temática, ¿no? Cómo va cambiando el mundo de su alrededor. Que ya no es solamente la mujer. Sí, se ha liberado de esa cuestión de género que decías tú ahí, sí, ¿no? Porque hasta cierto momento era como hombre, el hombre-mujer, sí, hombre-mujer, sí. Y ya en la feminidad, ¿no? Ahí, ¿no? Una cosa. Yo tengo de Mascarilla, creo. Sí, es el siguiente libro. En 1937, el suicidio de su amigo Horacio Quiroga la sorprende y conmueve. Más adelante será el de Leopoldo Lugones, el enemigo de toda su carrera literaria. En 1938, en enero, es convocada a participar de un encuentro público con sus amigas escritoras de Chile y Uruguay, Gabriela Mistral y Juana de Ibarburu. Allí, de la misma generación. Son, sí, de la misma generación, sí, las tres. Sí. Uh-huh. En diferentes países. Allí lee su conocida conferencia Entre un par de maletas a medio abrir y La manecilla del reloj. Publica su último libro, Mascarilla y trébol, con la forma experimental de los antisonetos. Su salud empeora. El 18 de octubre sale en tren hacia Mar del Plata. Desde allí envía el soneto Voy a dormir a la nación. Ese no le traje. Se arroja al mar en la madrugada del martes 25 y su cadáver es rescatado cerca de la costa horas más tarde. Su cuerpo es enviado a Buenos Aires para ser velado en el Club Argentino de Mujeres. Entre los asistentes al funeral, las críticas periodísticas destacaron en el grupo de sus numerosos amigos escritores la presencia de Oliverio Girondo. Claro, que estaba enferma. Sí. No es que se suicidó, eso, tío, que es claro. Y que no empeoraba, es su salud, ya estaba. ¿No? Sí, que digo que no sé si la iban a operar de un tumor. ¿En qué año estamos ahí? Es el 38. Por eso. Es el 38. No, pero el tumor se ve en ese poema que ha leído ella. El mundo en siete pozos habla un poco de... Ajá. ¿No? De las metástasis, estaba, sí, digo que estaba con metástasis. Claro, eso es una perspectiva diferente de esa muerte. Además, en la base tanto del suicidio como en el cáncer hay, ¿no? Se internó en el mar. Una depresión. ¿Eh? La cantaron, Alfonsina, sí, y el mar, sí, en una canción. Y hay un monumento frente al mar en donde ella se arrojó, que es la playa de la Perla. Ajá. Y ahí está el monumento a Alfonsina Storni, en Mar del Plata. Muy bien. Sí, que es un suicidio particular, ¿no? Asistido, sí, claro, se internó, total, sí, ya, fue, pero... caminando, ¿no? Bueno, eso es la imagen, ¿no?
Claro, digo que no. Bueno, pero estaba deprimida también. Sí, claro. No es solo por la enfermedad. Tiempo, porque... deprimida, la... Claro. Sí, para haber hecho un cáncer también. Mar de pantalla. Digo, pero a pesar de eso, el último libro lo publicó justo antes de... Sí, sí, ya no dejó de escribir. El último poema lo mandó al diario La Nación, al periódico, ¿no? Claro, hace justo... Puso palabras, pero que hasta el último momento fue un escritor. Se escribió, digo, también, ¿no? No hay obra inédita, entonces. La tipa publicó todo antes. Hay poemas no publicados, sí. Dice que había una sección porque hay una obra completa. Y había poemas no publicados, o sea que, pero sí. Digo, que serían de los descartados de libros que luego no juntó. ¿Algún poema? Mar de pantalla. Se viene el mar y vence las paredes, y en la pantalla suelta sus oleajes y avanza hacia tu asiento, y el milagro de acero y luna toca tus sentidos. Respiran sal tus fauces despertadas, y pelea tu cuerpo contra el viento, y están casi tus plantas en el agua, y el goce de gritar ya ensaya voces. Las máquinas lunares en el lienzo giran cristales de ilusión tan vivos que el salto das ahora a zambullirte. Se escapa el mar que el celuloide arrolla, y en los dedos te queda, fulgurante, una mística flor, técnica y fría. Claro, pero está el cine también. Que no, que va a pasar, no está deprimida en sus poemas. Es que no tiene nada que ver. Sí, bueno, pero que a veces se ve. A veces bueno, en los no poemas están... Bueno, y también que... construyó un mito con ese suicidio... Ha construido un mito. Pero fue no, una gran poeta, pero... No por el suicidio, sino por lo que había escrito. Sí, sí, pero... Digo, ¿cuánta gente se suicida y no se lo conoce? No, es su escritura lo que produce... Claro, digo que es... Esas tres mujeres, eran tres mujeres del mar, porque la Gabriela tenía el Océano Pacífico, Chile, y la Ibarburu tenía el Río de la Plata, ahí, Uruguay, ¿no? Y la entrada del Océano Atlántico, y ella... Estaba ahí, ¿no? En el Mar del Plata, ella vivía, iba frente al río, ¿no? Como tres mujeres del mar, a lo mejor eso también es interesante, ¿no? Como disparador de una cierta poesía, ¿no? Digo, la fuerza del mar, ¿no? ¿Qué los hacía escribir? No sé, no. Pero te diría, no sé, es otro mar. Paisaje, ¿eh? Sí. Que eligió sí. El mar por eso. Para morir, para suicidarse, porque claro. También eligió una forma de morir, que fue... Pero la vida más arriesgada fue la de Alfonsina, porque Juana de Ibarburu estaba casada. Vamos a ver su biografía, sí. ¿No? Más adelante. Mm. Vamos a verla, y Gabriela Mistral también la hemos visto, ¿no? Que también sí. Era otra que tenía un par de cojones bien puestos. Sí, claro, plan. Es que también ella ya no debía estar tan acompañada en los últimos tiempos, como... digo, porque tenía varias, ¿no? Quiroga se suicidó, Lugones que, digo, que también... como que por eso que hay que cuidar lo que hacemos, también. Porque es como el ejemplo, ¿no? Después dice... No se puede uno quedar solo. No, pero que no puede... Oliverio sí. Girondo, estaba, su presencia en el funeral. En el funeral, sí, pero... No que no tenía amigos, pero digo, me acordé de Virginia Woolf, que también se suicida, pero que escribe una carta al marido, ya no doy más, estoy cada vez más torpe, más sí. Te voy a hacer la vida imposible, ya te estoy entorpeciendo. Digo que son decisiones de cómo uno se quiere, digo, soy se una porquería, o que voy a... Pero a mí me parece que todos esos casos de suicidios de poetas hubieran sido evitables con un tratamiento. Con un tratamiento que no es que, psicoanalítico, claro, sí, que no es que decidió, es que estaba deprimida, no te bueno, quiero dar sufrimiento, es... Bueno, no tenía... Se hubiera muerto igual, ¿no? Con un cáncer tan avanzado. Es una decisión, ¿no? Lo que tomó. ¿Cuál? Es un decisión. Alfonsina. Digo que las dos me parece que son decisiones que digo que no sé. Sí.
que hay quien tolera también. Y... ¿Cuántos años tenía entonces? ¿En el 38? 46. Sí, tenía que vivir. Sí, pero no sé, una mujer con 46 años con un cáncer terminal llama la atención, ¿o no? No digáis que eso no es normal. No, estamos diciendo que es normal, que sí, que la tipa estaba deprimida. Pero que su depresión, ¿no? Provocó la enfermedad, pero no le impidió hacer todo lo que hizo. No, escribir, claro, que la poeta estaba ahí trabajando, trabajando, a pesar de que su psiquismo estaba en otra cosa, pero ella no dejó de trabajar en ningún momento. ¿No? Como la poeta, que no tiene nada que ver, vemos, la vida del escritor con la del poeta, ni con la poesía. Pero que ella renunció a la vida muy rápido. Sí, eso sí. Bueno, ¿hemos leído todo? No, yo tengo uno. Planos en un crepúsculo. Claro, digo que también se tenía que enfrentar a otro mundo totalmente distinto que al que había conocido. Digo que también uno a veces, bueno, no sé, pero que es muy cambiante de la primera poesía, todo el recorrido que hace, y estas últimas son ya... Pues sí, como poeta crece un montón. Claro, que también eso fue como se ven momentos de avance de su poesía, ¿no? De lo que se cuestiona como poeta también. Bueno, esa cosa de la mujer también en la poesía, me parece. Cuando habla de la cuestión de género, ¿no? Los poemas que son así tan llamativos, también parece que es una cosa de una reivindicación de la mujer en la poesía. En lo social, ¿no? ¿Cuántos libros publicó de poesía? Sí, esto. De poesía los que hemos nombrado, no los conté, pero son 6 o 1, 2, 3. Escribió teatro, ¿no? 5. Sí. Son 7 libros de poesía, pero luego escribió teatro y escribió todo el rato. Prosa, y comentarios en la prensa, sí, que debe tener ahí. La obra completa debe, sí, ser enorme. Cuando escribía con el seudónimo eran como artículos sobre la mujer, el feminismo, la situación de la mujer. Tiene obra infantil también. Teatro. Bueno, a ver si te dejamos leer. Planos en un crepúsculo. Primero había una gran tela azúrea de rosados dragones claveteada, muy alta y desde lejos avanzando, pero recién nacida y pudorosa. Y más abajo, grises continentes de nubes separaban los azules. Y más abajo, pájaros oscuros bañábanse en los mares intermedios. Y más abajo aún, ceñudo el bosque de milenarios pinos, susurraba una canción primera de raíces. Y estaban, más abajo todavía, prendidos a la tierra los humanos, rechinando los dientes y herrumbrosos. Bravo, Alfonsina. Bravo. Muy bien. Muy bien, Ana. Ahora vamos a pasar a nuestro poeta invitado, que seguimos con Miguel Oscar Menasa, que no lo podemos agotar. Así que seguimos con él, y hoy vamos a presentar de alguna manera el libro Llantos del Exilio. Aquí, aquí y del otro lado, aquí. Llantos del Exilio. Y Virginia escribió algo, sí, para bueno, vamos a ver para qué. Sobre el libro Llantos del Exilio de Miguel Oscar Menasa. Llantos del nacer, llantos de la vida, llantos del poeta, llantos del amor, llantos de los años al pasar y llantos del prisionero son los lloros de palabras que componen este libro catálogo con un sema común: el agua cayendo o contenida en los ojos con pasión. Metáfora enarbolada, bellamente resuelta, abierta por la mirada del tiempo en el rostro de la portada, dejando huella en la realidad material de un sendero de palabras retrospectivas, haciendo la levedad de un sueño hecho carne. Hombre y mujer, radiación del poema, entre seres queridos, verdean los corazones, el brillo de las cataratas y los cataclismos florecidos al amor. Mundo de una mujer y un hombre, atravesados por la guerra, buscando un país para sus ángeles, caminando acompañados por la música de los violines. Aullidos desesperados poniendo nombre a los vacíos. Sin detenerse,
desde el nacimiento de su pequeña hija Alejandra, atravesando los desiertos de palabras, soltando los caballos de la poesía para llegar al fondo de las cosas, al propio sexo del mar. Con maremotos en los ojos, sin dejar de escribir, volando entre los versos la libertad del deseo frenado por la muerte. Este libro es de naturaleza del sol, desde el nacimiento hasta la muerte, compases de la vida y los jefes indios, fuerza con que el poeta, en su llanto, instala un ritmo para el siglo. Un nuevo hombre, el poeta, construye un nuevo vuelo entre mujeres amadas, hijos y camaradas. Un exilio poblado de naturaleza exuberante, brillos de rubíes sangrantes arrancados de la historia de los cuerpos, desnudando la belleza infinita de la posibilidad humana. Madurez de un poeta a los 60 años que reconstruye los amores con la agilidad de la juventud sin dejar de llorar la belleza como un elefante triste. Plural, Menasa, que también es pintor, hace florecer entre las páginas pequeñas multitudes de colores, trazos incendiados de su alma, conquistando un mañana para los suyos que el poeta hace universal. Bueno, ¿qué vamos a leer? Cumplir 60 años, poeta. A mis hijos Cecilia Andrea y Antonio Nicolás. Entiendo no saber de qué se trata. Decaer no es fácil a los 60 años, pero ascender lumínico tampoco. Es una edad detenida en el tiempo, una meseta tendida a gran altura. Alma despojada también de alma. Cuando se cumplen los 60 años, los vientos huracanados del exilio son como el aire fresco de la mañana, nada de oscuridad, recuerdo del dolor. Meseta digo para decir extensión, mi vida, mediterránea luz sonora, mar desolado pero abierto al mar, soledad devorada por una libertad. Eso es decir, amigos, eso es amar. A los 60 años se festejan las cosas dejadas, no vividas, ese beso mortal que nunca dimos, la caricia que nunca me alcanzó. A los 60 años voy a festejar el trabajo que aún no he realizado, el grandioso poema que escribiré una tarde de otoño a los 100 años, las largas caminatas con mi amor hablando del tiempo que no pasa. Nos miraremos y nos amaremos con los ojos en verdad cerrados, y en esas caricias de oscuridad también tendremos un pasado. Hemos vivido y eso, amigos, está con nosotros. Por eso queremos festejar la luz, luz incuestionable del futuro. ¿Te imaginas lo que nos imaginamos? Un pedazo de piel a los 80 años, una caricia procaz, un poema brutal en la meseta al cumplir los 100 años. Hola. Continúa, ¿no? ¿Eh? Otro. Eran los de los tres. Bueno, son de los leemos los el siguiente. Vale. Bueno, leemos el siguiente. Eso habíamos dicho, ¿no? De leer estos, estos de cumplir 60 años. Vale. Cumplir 60 años, plural. A Madrid, a Buenos Aires, a...
Tengo serios problemas con la poesía. Siento que no tengo energías para ella. Gasto todas mis fuerzas por mantener, después de los 60 años, todo mi cuerpo. Toda la energía, toda, para poder amar el sexo oculto de mis mejores versos. La escondida pasión de los silencios. El verbo que se escapó de la palabra. El mundo quiere para mí, a los 60 años, difícil prueba que no habré de cumplir. Comiendo apenas casi nada, verduritas, y haciendo el amor una vez cada tanto. Que siga escribiendo a los 60 años una letra que cante toda la pasión. La libertad del mundo, pero a solas, encerrado en una vacía habitación. A mí me piden eso. A mí, que fui plural en el colegio. Amaba con la misma intensidad a chicas, muchachos y mayores. Me embelesaban maestras jóvenes. Me embelesaban maestras viejas. Aunque algún día deba confesar que por dos motivos diferentes. Y así andaba, de fracaso en fracaso, pero desde muy pequeño fui plural. Y fui plural a nivel del instituto. Llegué a ser secretario general de dos agrupaciones enemigas. Plural y abierto con el juego, siempre soy feliz. Cuando gano, soy feliz por mi manera de jugar. Cuando pierdo, soy feliz. Existen seres superiores. Y fui plural en la universidad en 1958. Al llegar, me colgué en una ventana y defendí a los laicos cuando yo, en realidad, era profundo y religioso. Y fui plural en el amor. De cientos a 5.000 millones amaba con fervor. Quería pan para el amado, y pan no había. Ese dolor está en mi piel. Mis versos lo atestiguan. Y fui plural con la palabra. Hablé. Viento del desierto que cambiará toda la arena de lugar sin dejar rastros. Encontrarse con eso que pasó es imposible. Y escribí mis huellas digitales sobre el muro. Asesté un duro golpe al blanco del papel. Hice mármol del aire, bronce de la vida, diamante imperturbable de mi canto. Fui plural hasta conmigo mismo. A veces me vestía diferente. Hablaba del amor en otro idioma. Besaba su boca como si fuera otro. La acariciaba a veces de una manera distante y alejada, como desconocida. Y hubo noches de fuego y escándalo donde su cuerpo era totalmente mío. Ni sus arrugas escapaban a mi voracidad. Una manía de quedármela toda para mí. Plural hasta el dolor de intercambiar esa mujer de fuego por un frío poema. Y poema rompí cuando fue necesario para detener el llanto de algún niño, atemperar de la locura su violencia o amar a esa mujer hasta llegar al fin, del todo, para siempre, sin papeles. Qué bellas ilustraciones tiene el libro, ¿eh? Sí, es un libro muy artístico. Precioso. ¿Eh? Papel, papel satinado también. Mm. Y tiene pinturas de él, ¿no? Sí, todos son pinturas de Venosa. Una maravilla. Un autorretrato. Mm. Sí, además qué cuidada la edición, ¿no? Sí. Es tan elegante, precioso. ¿Leemos otro? Uh-huh. Voy. Sí. Cumplir 60 años, camarada. A mi hermana Norma, camarada. Yo también fui camarada de la vida,
en la trinchera amable de la amistad y en la trinchera oscura de la muerte. Fui zanja hecha pedazos, quieta hoguera, carne que no sirve para nada, ni el amor, palabra abierta, plena, que no pudo fluir. Fui ese pedazo de adoquín sangrante, un tango que se baila solo en el vivir, las vías del tranvía en la curva mortal, un beso en el andén del tren perdido, estrellas aparcadas en un lejano cielo, un amor que al morir no existió nunca. Fui camarada de la tierra americana, sembrando el porvenir de la palabra, poesía que en el futuro será el amor. Camarada, todos juntos atados luchando por las letras del pan, por la agonía en buenas manos, luchando, camarada, todos juntos por un salario justo, si lo hubiera, un amor recíproco, que no lo hay. Historias que borran la memoria, dejando el cuerpo sin recuerdos, el beso sin sonido de los sueños. Soy de aquí, camarada, aquí mi vida, aquí todas mis plantas, mis lechugas, las cosas de la tierra en mis amores. Camarada del agua, siembro para ti frutas del tamaño de altas ilusiones, todos juntos venciendo a la tristeza. Mago de mí, ato al cuello del mundo el cinturón de ausencias del poema. Camarada del cielo, lloro la soledad. Y también digo tener para los locos, los enfermos del alma, un camarada, bestia de amor, descuartizada y sola. Y fui el gran camarada de la noche, del hombre insomne que no duerme y del mundo quiere cambiar el alma. Camarada de la esbelta mujer acróbata, la que se balancea sin cesar en el amor, cae y alcanza el cénit y no dice palabra. Camarada de la mujer, que sin mirada camina sin rumbo de un lado para otro, sin poder entender por qué nadie la ama. Camarada del hombre trabajador, hierro para el amor, débil de futuro, alguien que ya perdió lo que no fue. De la mujer trabajadora y su destino, hacer del pan una verdad y del amor un sueño entretejido entre las sombras. Fui camarada de la letra y la piedra, la letra que llega serena a la palabra, piedra perdurable del sexo del amor. Camarada de mí, fui deslumbrado como deslumbran las estrellas fugaces por uno de mis versos que no escribí. Fui camarada ocioso de la muerte, la vigilaba todo el día, pero en los sueños ella podía más. El 60 también es el libro, ¿no? Sí, pero elegir, si puedo elegir el elefante triste. Dale. Como elefante triste. Deseo hacer el amor en pleno verano, como en mi tierra hacían los sin tierra. Se reclamaban los unos a los otros y ya no había amor. Hacer el amor, me digo, con determinación, con cierta alevosía, como les pasaba a las mujeres de mi pueblo con sus amores únicos. Hacer el amor hasta romper el equilibrio que me permite amar, como las flores que agonizan, quemadas, rotas, por el mismo sol que les dio vida. Ahora, en esta lenta mañana de verano, quiero que el viento produzca ese sonido agudo y desgarrado del amor sin barreras, como hacen el amor las mariposas, donde gusano y alas se juntan para morir.
Hoy quisiera practicar el amor bestial, como los cerdos hacen, y las gaviotas, y los vampiros quietos, y las vacas. Hembra y macho, animales en celo, sin palabras. Y un día dije, hoy quiero amar todo lo que pasó. Y mi vida se llenó de muertos. Confieso haber sido como ellos. Llegué a gozar sentado en una silla, quieto, sin alma, esperando un verso. Y después me gustaría amar de país a país, de océano a montaña, y dejarme caer como los soldados que mueren abrazados al arma que los mata. Tengo que amar, me digo, tengo que amar, como aman los jóvenes en primavera, sin importarles nada, burlándose del mundo. Me gustaría, ¿por qué no?, hacer el amor tendiéndome en un verso, como las letras, las palabras hacen, y me pongo celoso porque no puedo tanto, y lloro como una mujer, lo que defendiendo como hombre no sirvió para nada. Amar. Hoy me dejaría amar. Sería el hombre muerto vivo que la mujer desea. Quedarme quieto, digo. Atarme sin más al porvenir. Besar la boca que besa el universo y apagar la luz. Hoy es una tarde calurosa de verano en Europa. Y quien se lo imaginara no hubiera podido nunca imaginarlo así. Sentado y escribiendo, haciendo el amor en las cloacas de mi ciudad, conociendo a fondo la vida cotidiana. Amor y odio se parecen, amor y odio se parecen, gritaba el condenado, y se abrazaba con ardor a sus propias palabras, y amaba todo lo que no podía ser, y caía, se dejaba caer sobre su cuerpo. Así quisiera amar, así quisiera, con el alma partida de soledad, sin que nadie me vea llorar por lo perdido, como elefante triste que no verán morir. Pasando el capturado libro. Gracias. Llanto del poeta. Llanto del poeta a mí mismo. Y vamos a leer 3 y al final vamos a leer 6. Todo el libro. Va. Pero no sabemos compartir. No, toda no. No, pero... no, no, era uno para dos Frisolera, y hemos hecho una cada uno. Se solía decir, este siglo no será posible. Sin embargo, rompiendo las barreras de la historia y porque ella lo ha deseado para mí, aquí me tenéis. Yo soy un hombre. Un hombre masculino, atravesado por el sonido de su voz abierta. Mujer, mujer del pan y las caricias, de las revoluciones y el trabajo duro. Una mujer construye la tierra donde vivo, el mar, la plena, rotunda libertad del mar. Ella construye para mí el vuelo de los pájaros, palabras y mujeres permanentemente, pero no por mi gracia, belleza inteligente. Una mujer, la poesía, sostiene con su deseo inagotable infinitas mujeres y entre todas al viento hacen de mí esa sustancia incandescente. Un fuego que viene de la letra y va a la letra. Un fuego, una pulsión, y ella abre sus nalgas y sonríe, y un tiempo se detiene en las pupilas del amor, y violentas canciones de cuna nos dejan sin aliento, y el hombre vive y muere, y ya no sabe qué decir, y la mujer toca un violín, silencio, interminable, y se deja caer entre nosotros, tal vez benéfica, tal vez desesperada de tanta soledad. Lo cierto es que se deja caer entre nosotros y tiñe con sus movimientos afines al poema toda vida oculta, toda tristeza, la soledad
con la misma luz de los grandes milagros, para que todo brille con la ilusión del amor, manantial para el sediento y el incrédulo. Ella es la fe. Mujer, mujer, escándalo que se apodera de mi ser, de todas mis palabras, de mis versos más altos, y en esa cumbre del saber humano, cada palabra, todo poema, sangra con su presencia. Hay hombres en el mundo moderno, hay hombres, hasta yo vivo en el mundo moderno, pero la mujer tiene, secretamente, guardada una energía inexistente para el hombre. Por eso busco en ella, poeta incorregible, lo perdido, lo nunca hallado, lo imperfecto que nos hace sublimes. Por eso busco en ella, y ella que lo sabe hace más de 3 siglos, no deja de producir pájaros en todas direcciones, mujeres y palabras, algunas para mí, el resto para el mundo, si existiera. Una mujer. Yo soy la noche, me decía, y la noche es una capa de visón caliente para la soledad del poeta. La noche y el poeta juntos, única manera de atravesar la nada del invierno. Y se apretaba a mí con ternura, y yo, al borde de las lágrimas, para verla contenta haciendo con su deseo el universo, me oscurecía. Una, ella, me ama y me consuela. Quiere aprender de mí lo que ella me enseñó. Otra me muestra todo el día lo estúpido que soy, buscando todo el tiempo por todos lados una vida. Cuando en ella late con frenesí una vida imposible, desde mucho antes de encontrarnos, de conocernos. Antes de partir, hablo de la mujer construyendo su vida y su alegría. Una mujer teje ese sueño, ese destino. Y yo, que soy un hombre, de verdad, masculino, porque ella así lo desea con fervor, me levanto a la mañana y se lo digo. Allá voy, señora, tras el latido frenético, múltiple de tus deseos. Aunque no te des cuenta, aunque nadie lo crea, estás en mí, iluminada, estás en mí. Y cuando hacemos el amor, ella recuerda. Qué mal te comportaste con esa coma en el cuaderno del domingo, o bien los verbos singulares atrapados en una adjetivación inconsecuente. Yo la dejaba recordar tranquilamente y aprendía todo lo que podía, pero no tocaba nada, dejaba cada cosa en su lugar. Esa promesa era el fundamento sencillo de nuestro gran amor. Ella me lo daría todo, todo, pero yo no tocaría nada. Yo soy un hombre masculino y vivo atravesado por ella en 1000 pedazos. Todo lo que ella quiere encontrar en mí, lo coloca ella misma, delicadamente, en silencio. Y después ama con frenesí todas sus virtudes. Y yo me dejo llevar por el haz de luz de sus deseos. Y no dejo de amar lo que ella construye sin saber. Y no dejo de enloquecerme con tantos pájaros volando. Y no dejo de morir a cada instante entre las letras. Y toco, yo también, embelesado, ese violín sangrante, su boca enamorada, su locura de alas, su pantera. Ese violín sangrante, sangrante, aullido quieto, desgarrado, toco su voz marina, su libertad espléndida, su mar, sus ojos de gaviota desesperada, y escribo este poema. Claro, ¿no? Después de la cocina, ¿no? Hay una mujer en él, ¿no? Sí. Bueno, vamos a terminar, sí, ¿no? ¿Leo sí. algún poema? Prisionero, claro. Prisionero, ¿sí? Sí. El maravilloso prisionero.
cumplir 60 años prisionero. Prisionero soy de una larga condena porque la palabra no otorga libertad. Digo huella y huella se hace carne en mí, arrugas con el tiempo, dolores del amor. Huella te digo y existen los caminos, huella de mí y al menos en soledad algún sendero, algo habré conocido, algún paso habré dado al comenzar. Huella del alba anuncia que el sueño terminó, que viene el universo, la mujer y el hombre, que el mundo todo viene para hacer poesía y la vida, ahí viene la vida que se terminará. Digo árbol y el verde forja toda mi realidad, verdea el corazón de las mujeres ancianas, pone en el centro del corazón de mi amada la esmeralda perdida que brilla en el silencio y cae hasta llegar a su verdad de musgo, verde que se detiene para que el mundo se piense florecido, húmedo, inquietante, verde de amor muriendo sobre la hierba. Digo decir, y a borbotones de cataratas del mundo se hacen plenas las palabras. La mujer que nada en mí veía, al hablar, vio de pronto solo una luz en mi mirada. Mirada de fiera, selva acorralada de luz. Mujer, decir mujer, abrir ese destino, ennoblecer el llanto, encumbrar el amor, poner gacelas en el andar del caminante, sonidos de agua y pájaros en su cantar. Violín herido subiendo entre tus piernas. Digo violín, amada, digo violín herido, y un aullido espectral hace del alma, callada y quieta, melodía desesperada, abre tus ojos al agudo vacío del amor. Digo ferrocarril, y viajo sin detenerme nunca, haciendo siempre ruido desde el oriente al sur, y máquinas y obreros y fiestas de vendimias y muerte que su destino nunca encontrarán. Tren del oeste, digo, y crujen las praderas, una bala de plata atraviesa los ojos de la noche, un caballo blanco muere de sed en el desierto y la mujer de los rizos dorados muere de amor. Caballos, imaginad caballos, atados a sí mismo, atrapados por la velocidad de liberarse y volar, caer como las piedras de la montaña al río, llegar al fondo de las cosas sin dejar de caer. Digo cerdo, lombriz, serpiente y pájaro, y el sexo se deslumbra de sí mismo, abre las piernas y habla, dice del mar, cosas como verde azuladas. Se arrastra antes de volar, y cuando se arrastra goza, y cuando vuela y cuando cae, nácaro, plata es su sonrisa, y se arrastra por el dolor y goza de la vida, y vuela. Y se deshace de besos y de luces, sexo del amor, le digo, de la vida viviendo. Poema, libertad, guerra contra el hambre, dulzura del decir, quiero vivir en el deseo. Y digo muerte, y aunque no lo dijera poeta enmudecido, igual he de morir. Por eso que la palabra no condena cuando hablamos al goce y al deseo. Sin libertad, prisionero de la palabra, con la alegría de haber sido un hombre, con el alma ya lanzada a los vientos, sin dejar rastros, mi cuerpo morirá. Chao, muy bien. Hasta luego. Ya tenemos ahí que, wow. Qué poeta, ¿no? Sí. Qué viaje. Este libro se terminó de imprimir en Confort SL a mediados de julio de 2001. Usted se presentó en el Congreso, ¿no? Sí, ¿no? De los 20 años, ¿no? Muy bien. Sí, bueno. Impresionante. Bueno, se puede repetir la lectura. Sí. Bueno. Conviene.
Seguimos el próximo día. Okay. Adiós. 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 Chao, chao. ¿Sabías que para psicoanalizarse no hace falta estar enfermo? Comienza tu psicoanálisis para vivir mejor los años futuros. Departamento de Clínica Grupo Cero. Teléfono 91 758 1940.